¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Universo Bohemio. Hoy un especial con el otro candidato a presidente de Atlanta, con Gabriel Greco, que nos va a recibir en su casa. Adelante. Gabriel Greco nos recibe hoy en la intimidad de su casa y todo lo que vos querés saber y por qué elegirlo para las próximas elecciones después de esta pausa. Prometido la intimidad en la casa de Gabriel Greco a una semana de las elecciones en este especial de Universo Bohemio. Gabriel, y tengo que arrancar básicamente hablando de una vieja nota, recordás, hace año y medio, charlamos en ese momento en el campo de juego de Atlanta, y me decías que si en 18 meses Atlanta no ascendía, no tenías ganas de presentarte. ¿Qué es lo que cambió realmente tu postura? ¿Por qué el cambio radical? ¿Por qué te vemos nuevamente candidato? Bueno, principalmente por mis compañeros, ¿no? El apoyo que sentí de mis compañeros después de no haber podido lograr ese objetivo que todos teníamos, que era el ascenso, que siento que lo busqué y no lo pude lograr, pero bueno, el apoyo de ellos hizo que hoy yo esté de vuelta acá presentándome como presidente, poder comandar este grupo de gente, la verdad, que muy muy honesta y trabajadora, poder juntar o renovar un 50% de la comisión directiva de gente nueva que ya venía trabajando y que ahora la quiero dentro de la comisión para que siga empujando para adelante, para poder lograr esos objetivos que nos propusimos, que es el sanear el club y poder lograr en lo deportivo el campeonato, ¿no? Vamos a hablar con Gabriel Greco de las propuestas, vamos a hablar de las obras que tienen en mente, un poco los últimos 3 años lo que pasó, pero me gustaría preguntarte un poco fuera del ámbito de Atlanta, ¿cómo es tu día? ¿Qué te gusta hacer? Porque imagino que la cabeza está puesta en Atlanta, pero cuando salimos del ámbito del club, ¿cómo es el día a día tuyo con la familia? Sí, la verdad que uno nunca sale del ámbito del club, o sea, Atlanta insume mucho tiempo. Como me gustaría jugar a la pelota, que hace mucho no lo da, o ir al gimnasio, pero bueno, uno elige qué hacer o qué darle prioridad. Hoy mi prioridad es Atlanta, es la familia. Me levanto a la mañana temprano, llevo a mi hijo al colegio, después me voy a mi comercio, trato de ordenar todo y de ahí empieza el día para lo que es el mundo Atlanta, ¿no? Hoy muy dedicado a eso, por los problemas que tiene el club o por las situaciones que uno tiene que resolver en el día a día, y bueno, eso es lo que uno eligió, ¿no? ¿Cuántos años con Atlanta? Y ya va a ser 12 años que estoy con Atlanta, si Dios quiere ahora con este mandato vamos a llegar a los 15. Pero bueno, no me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que dejé por Atlanta. La verdad que me costó mucho llegar hasta acá y hoy poder ser el presidente de Atlanta. He trabajado mucho en eso, he hecho locuras por mi club, en dejar mi trabajo, en poner las indemnizaciones a la cancha cuando teníamos que inaugurarla, en quedarme de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en el estadio, de pintar un palo hasta regar la cancha porque la cancha estaba destruida, había que darle mucha agua, de hacer los bancos de suplentes, de todo lo que se podía hacer, siendo vicepresidente segundo, sin darme vergüenza, pero bueno, puesto el overall y a trabajar porque era la única forma de que podíamos llevar adelante el tener nuestro estadio, ¿no? Bueno, pero contento por todo lo que hice y hoy lo veo reflejado y veo que la gente puede ir a Villa Crespo a mirar un partido, a mí me llena de alegría y ver a la familia en el estadio me llena de alegría también, porque antes teníamos que peregrinar por todas las canchas y eso no era bueno, cada vez perdíamos más socios, cada vez perdíamos más gente, más familia,
Así que bueno, contento por el logro que se obtuvo y bueno, esa, la alegría esa me compensa todo el trabajo que hice, ¿no? Una alegría inmensa que debes tener, una pasión por el club, porque aparte vas a ser papá. Voy a ser papá nuevamente, parece que las elecciones me trae suerte. Voy a ser papá de una nena, estoy muy contento. La verdad que fue una lucha también muy grande para poder ser papá y hoy Dios me reconforta de vuelta con la alegría de poder tener otro hijo que en tanto lo buscamos con mi mujer, ¿no? Así que bueno, eso es un esfuerzo a nunca bajar los brazos y es algo que en mí se ve tanto en la familia o en el club o en todo lo que emprendo, ¿no? Nunca bajar los brazos, siempre darle para adelante para poder lograr los objetivos, ¿no? Un poco de Gabriel Greco, pero vamos a empezar a meternos de lleno en lo que viene, en las elecciones, en las propuestas. Primero preguntarte, porque hay muchas caras nuevas en la lista, ¿cómo se dio que esa gente se acercara, usted la fue a buscar? Sí, mira, mucha de esta gente ya venía trabajando con nosotros, por ejemplo, el caso de Loricio, que hoy va a ser el secretario deportivo, un puesto bien ganado por él, porque la verdad que gran parte del crecimiento de nuestra sede social y ordenamiento fue en base a él y otros compañeros. Ver los chicos de Delirio, que también he tenido charlas con ellos, se acercaron a trabajar, les expliqué las propuestas, les expliqué cómo estaba el club, qué es lo que queríamos hacer, ellos lo entendieron. O sea, acá se ve que hay una apertura muy grande, como te dije antes, se renovó el 50% de la comisión directiva y si hoy podemos ver en las redes sociales o en cada nota que trato de hacer es que me acompañe todo el equipo nuevo de trabajo para que la gente lo conozca, para que sepa quiénes son, qué hacen, de qué trabajan y por qué están acá junto a mí, ¿no? Imagino que cuando uno se presenta nuevamente, cuando estudia, analiza las cosas que pasaron, debes tener alguna autocrítica. ¿Por dónde pensás que hay que trabajar más? ¿Que por ahí falló la comisión directiva de los últimos años? ¿Que hay que mejorar algún aspecto? Siempre hay cosas para mejorar. Como yo siempre lo digo, uno, el que hace, se equivoca y claro que puedo tener errores. Pero siempre haciéndolo con honestidad, siempre siendo transparente. Supuestamente lo que es en lo institucional, la verdad que el club siguió creciendo. Sí, a pesar de los problemas que tuvimos, de tener el problema del estadio cubierto, de que a los 18 meses o a la mitad de nuestro mandato no podamos recibir más ningún canon, nos toca también una AFA intervenida donde estaba quebrada, donde tampoco tuvimos 4 o 5 meses sin recibir plata. La verdad que nos tocó pasar momentos muy difíciles, pero bueno, como te digo, uno está acostumbrado a pasar estos momentos porque ha pasado por momentos aún más difíciles. He transitado comisiones directivas donde la hemos pasado muy mal y gracias a esa experiencia hoy puede salir adelante cuando nos pasan estas cosas, ¿no? La autocrítica siempre está, creo que si hay algo que mejorar es en lo futbolístico, que es lo que está pidiendo la gente, más allá de que nosotros intentamos buscar el ascenso armando, a mi entender, buenos equipos, trayendo técnicos que habían logrado objetivos. Se peleó y no se pudo lograr. Seguramente uno tiene que ver qué es lo que falló, qué es lo que falta y seguir trabajando. O sea, uno recibió un baldazo de agua fría ya dos veces y siempre se levanta para seguir mejorando y ver qué es lo que falta como para poder lograr ese objetivo tan importante, qué es lo que nos falta para coronar todo, porque la verdad es que el club ha crecido mucho y está mucho más firme que está más firme que nunca hoy. Así que bueno, una de las cosas que como te dije es el fútbol y estamos trabajando en eso, apostamos a un proyecto de fútbol en el momento que teníamos que hacerlo. La verdad que uno priorizó a la institución y no a la persona, porque otro en mi lugar, viendo elecciones tan pronto, no se hubiese jugado a traer un técnico sin nombre, pero apostó al trabajo, no apostó al nombre, o a traer muchos chicos de inferiores. Y lo hice porque consideré que necesitábamos chicos con hambre, con ganas de progresar, con mucha fuerza y poder reforzarlo con gente mayor, como es Nico, que es un referente, que es lo que necesitamos, que creo que es otro de los errores, que no tuvimos un buen referente. Hoy lo podemos tener, él sabe lo que es Atlanta, siente la camiseta, vive el club,
así que eso nos va a beneficiar mucho de dentro y fuera de la cancha para todos los chicos que están viniendo. Y después lo económico, ¿no? Tratar de que es lo que digo yo, hoy AFA viene el campeonato económico, ¿no? El que los clubes tienen que estar saneados, pagar sus deudas, mantenerse al día, porque si no se le van a descontar puntos. Entonces ese campeonato creo que es el que más cerca hoy estamos, porque lo venimos trabajando, y es el que nos va a dar el día de mañana el crecimiento de ese deportivo que hoy necesitamos y que estamos todos muy angustiados por no poder lograrlo, ¿no? Hablaste del entrenador, ¿cómo fue la elección? Ya, nosotros, esto también lo quiero comentar. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque por momentos no queda claro. Inclusive hablaba con Pablo Tromberg, habrás visto la nota que hicimos con él días pasados, y él dice que acercó un proyecto de cuerpo técnico, y que por decantación se eligió al técnico actual, justamente a Berger, por una cuestión económica. Quiero preguntarte que me digas cómo fue efectivamente, si fue por convicción, fue por un tema económico, porque habían dos candidatos. Sí. Mira, la verdad que escuchar hablar y escuchar decir eso de Pablo me extraña. Nosotros cuando nos juntamos en la empiezo por acá, cuando nosotros nos juntamos en la comisión electoral, sabíamos que a la fecha de elecciones íbamos a tener que armar el equipo y era justo que participemos las tres agrupaciones en ese momento para poder conformar el equipo, elegir el cuerpo técnico, porque cualquiera de las tres podía ser candidato y podía ser presidente y tenía que después llevar eso adelante durante un año. Después una de las agrupaciones se bajó, habíamos quedado dos. Se lo llamó a Pablo, o mismo me llamó él, para ver cuándo empezábamos con este tema. Yo le dije que estábamos buscando el DT, que era un DT que queríamos los dos, que era Pepe Castro. Esperábamos la confirmación y cuando teníamos la confirmación de él íbamos a arrancar al armado del equipo, haciéndolo en conjunto como habíamos quedado, porque como te dije antes, sería bueno que tanto él como yo estemos al tanto de lo que estábamos armando, porque después de ahí para adelante, si me tocaba a mí o le tocaba a él, tenía que gobernar el club y el fútbol era un año que tenía que bancar a estos jugadores, a este cuerpo técnico o al proyecto. Bueno, se lo invitó a las reuniones con los cuerpos técnicos, como dijiste vos, estaba Gómez, estaba Berset. ¿Por qué estos técnicos? Porque reunían las condiciones que nosotros queríamos o el estilo de juego que nosotros estábamos buscando para acá en adelante. Se presentó un proyecto de fútbol de la mano de Fernando Romano, que ya estaba presentado hace un año atrás, y yo le dije que en ese momento ya teníamos proyecto para ese año, que fue el año anterior, pero que trabajara conmigo, que el año siguiente íbamos a ir por ese proyecto, que me parecía interesante. Se lo citó a Pablo, se le dijo que venga con su comisión de fútbol, él me dijo que no tenía comisión de fútbol, que era él. Le dije que bueno, que no había problema, que se acerque, le presentamos el proyecto de fútbol que nosotros teníamos, y le preguntamos si estaba de acuerdo, él dijo que sí, que él tenía algo parecido, pero nunca lo presentó. Se lo invitó a las reuniones con los cuerpos técnicos, vino a dos reuniones, y es verdad, sí, presentó un técnico que era Pompey, que se lo habían tirado, pero sin ningún proyecto ni nada, como si yo te diría a vos, sí, bueno, mirá, che, me ofrecieron a Pompey. Pero bueno, nada, después cuando se lo llamó, ya después nunca volvió, nunca vino a colaborar, no acercó jugadores, ya se abrió directamente, entonces bueno, la verdad que duele que una persona diga eso cuando se le abrió las puertas para poder venir a colaborar con algo tan importante que es el fútbol, o el tema más delicado, porque como te dije antes, institucionalmente el club sigue creciendo, pero el tema es el fútbol, no haya venido a colaborar, ¿no? Y dejar y decir eso, ¿no? Vamos a hablar de todas las propuestas que ustedes tienen. Quiero dejar también claridad ante la gente que tiene dudas, quiénes pueden votar, cuándo, cómo. Pero todo esto después de la pausa con Gabriel Greco.
Momento de sortear la camiseta Gentileza de Iloso. Bueno, acá tenemos a Francisco Martí, DNI, final de DNI 811. Seguimos hablando con Gabriel Greco, candidato nuevamente a presidente del Club Atlanta, y vamos a comenzar. Hay varias cosas, imagino que ves tener ganas de contar. Yo quiero que la gente también sepa, quiero conocer algunas propuestas, pero quiero retomar lo que habíamos hablado en el bloque anterior, ¿no? El proyecto futbolístico, la elección de los jugadores. Hablas de Fernando Romano, que bueno, mucha gente por ahí no lo conoce, ya estuvo trabajando en Atlanta, sí, me gustaría que lo cuentes vos. Sí, sí, él ya trabajó con nosotros justo cuando obtuvimos el campeonato. Después estuvo, se alejó y bueno, uno lo llamó a volver a colaborar, él tenía ganas y hoy está trabajando con nosotros y la verdad que estoy muy contento, ¿no? La elección de los jugadores es entre ustedes, cuerpo técnico, ¿cómo se está armando el plantel? La elección de los jugadores es compartida, ¿sí? O sea, con el cuerpo técnico, con Fernando, siempre tratamos de ponernos de acuerdo, de estar todos de acuerdo en lo que venimos incorporando, porque siempre lo digo, o sea, el jugador después queda un año y uno lo tiene que aguantar, entonces tenemos que estar todos convencidos de lo que estamos trayendo, estamos convencidos de los chicos que están viniendo, si bien muchos juveniles de primera, pero que entienden el juego y entienden el sistema, que eso es lo importante, por eso... Si ustedes ven ahí en la nota de Nico, está diciendo que los chicos agarraron rápido el sistema. Bueno, eso es porque estos chicos venían ya acostumbrados a jugar con ese sistema y la verdad que nos da esa ventaja o ese plus, ¿no? Que requiere ese sistema para que pueda llevarlo a cabo. Dos temas de los últimos días. Uno, el tema de Gabriel Seijas, van a buscar reemplazante. Sí, sí, la verdad que lo de Seijas es una desgracia. La verdad que Gaby lo estaba haciendo muy bien. Nos pudimos mover rápido para ya el martes estar operándolo, para que se recupere lo más pronto posible. Eso nos implica tener que traer otro volante para cubrir esa posición. Hoy estarían faltando dos volantes y un tres más, y ya estaríamos listos para salir del mercado, ¿no? El tema de Diego Ledesma, que en las últimas horas salió a hablar, habló de vos, que no tenías el teléfono, se fue mal de Atlanta. ¿Qué tenés para decir? No, la verdad que Diego es un chico que yo lo aprecio mucho, le he dado una mano muy grande, lamento que haya terminado así esta situación. Diego el año pasado que tuvo la posibilidad de jugar en Cambaceres, el técnico de turno no lo tenía en cuenta, a él se le terminaba el contrato a fin de diciembre de ese año, del año anterior. La verdad que uno buscando la forma de que para que no quede libre, se le habló, le dije, vamos a tratar de conseguir un club para que vos puedas jugar, para que te puedas mostrar, para que puedas hacer goles, y yo te voy a ofrecer renovar el contrato nuevamente, dándote la confianza de que el club que yo te mande puedas volver a Atlanta y tengas tu trabajo. Le costó aceptarlo porque tenía que bajar a la C, pero lo aceptó y lo entendió, porque en diciembre si no iba a quedar libre, y la verdad que en diciembre con dos incorporaciones y él siendo un 9 que vive del gol, tenía solo un gol, era muy difícil que puedan contratarlo. Le traté de explicar eso, lo entendió, fue a jugar a Cambaceres, se lo ayudó, se le aumentó el sueldo, se le pagó la mitad del sueldo que lo pagaba Atlanta para poderlo foguear. Terminó el campeonato, volvió de vuelta al club, tenía un año más de contrato, se le ofreció renovar el contrato, yo se lo ofrecí, a pesar de que este técnico nuevo no lo iba a tener nuevamente en cuenta, para volverlo a prestar y que pueda seguir jugando, pueda seguir ganando minutos de juego y después poder volver a Atlanta y poder poder jugar acá, ¿no? Esa era la intención. Pero bueno, nada, apareció un representante en el medio que quería su pase y bueno, la verdad que me dolió mucho porque yo había hablado de eso con Diego, inclusive él no estaba en la pretemporada y el presidente lo subió a la pretemporada para que esté en forma y para que el club que vaya a jugar no pueda rendir de la mejor manera. Y bueno, se dio de esta manera que no fue linda, pero bueno, uno no lo quiso dejar libre, él lo sabe muy bien. Por ahí habló con la mente caliente, seguramente cuando se le pase va a reconocer lo que hizo el presidente por él, ¿no?
Tema elecciones. Y tengo varias preguntas para hacerte. Primero, remontarme por qué el cambio. ¿Cuántas veces se cambió, no? La fecha. ¿Por qué? Sí, mirá, esto ya arranca de más allá de las fechas, ¿sí? Nosotros teníamos una presentación de lista para el 30 del 6, que no se hizo porque he pedido yo al candidato de Gobierno Primera si por favor podíamos tirar una semana para adelante, porque justo estábamos con el tema de la asamblea por el tema del microestadio y estábamos jugando el octogonal, en la cual él accedió. Después, pasada esa semana, tuvimos una nueva charla donde ahora Bohemio de Primera pedía por favor una semana más para adelante porque para presentar la lista, porque no la tenía, en la cual me parecía que se tenía que acceder porque ellos habían portado bien con nosotros en tirar una semana. Cuando logramos tener una reunión de comisión electoral y poner la fecha para el día 19, el día 19 pasa lo que pasa, de que nunca se presentaron, que fue el mismo día que teníamos que presentar el técnico, supuestamente iba a venir Pablo a sacarse la foto con nosotros, con el técnico, para demostrar la unidad, de que estábamos todos en un mismo proyecto, por el bien de Atlanta. Yo lo llamé en ese momento, me estaban diciendo que Pentrelli iba para la administración a presentarlo, yo terminé de hacer la presentación, me fui para la administración y nunca vinieron. Solo recibí un mensaje, que aún lo tengo guardado, de Pablo diciendo por favor si lo podíamos pasar para el martes, en la cual me costaba acceder a ese pedido, porque si era un día miércoles y habíamos quedado el 19 en presentar, no veía por qué teníamos pasado un miércoles o un martes. Podía haber sido el jueves, podía haber sido el viernes, podía haber sido el lunes. Yo lo esperaba en el horario que ellos me decían, no, eso no era el problema, pero me parecía que había que presentar las listas. No la presentaron, nosotros teníamos la posibilidad de hacer que ya no haya elecciones, porque ya no hubo la presentación de lista, y sin embargo el presidente priorizó al socio que pueda tener la posibilidad de votar y expresarse en las urnas de quien quiere que lo gobierne. Así que, partiendo de esa base y de la buena leche que uno tiene, le duele cuando empieza a haber muchas denuncias y empiezan a meter cosas extrañas a los socios, a meterle miedo a los socios, a querer judicializar una elección o a judicializar una asamblea, siempre al filo de la navaja, y eso lo único que hace es perjudicar al club. La verdad que duele mucho, pero me quedo con la conciencia tranquila de saber de que, pudiendo haber sido presidente 3 años más, opté por que haya una votación y que el socio lo pueda expresar en las urnas, quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Gabriel, me gustaría también dejar en claro el tema de los padrones, porque hay dos versiones, hay gente que se queda con que hay padrones que están circulando, que hay de cierto de eso, ¿cómo fue el tema? Porque Bohemio de Primera dice que los padrones abiertamente no se pueden ver, y que hay gente truchada por ustedes. Entonces me gustaría que lo aclares y que lo dejes, sobre todo a la gente, digamos, bueno, le dejes tranquilidad. Es una maniobra tal cual copiada al 2014, o sea, es el modo que tiende de manejarse esta gente y que no sigue y que no aprende, ¿no? Porque, o sea, ya pasaron 3 años y me parece que ya tenemos que ir aprendiendo de que ese no es el camino. Nosotros teníamos un padrón que es el definitivo, que es el que aprobó la comisión electoral, es el que se le entregó a Bohemio de Primera, que es el que se publicó en el sitio oficial, que es el que está habilitado, que el que está en ese padrón puede votar. El padrón era el corte al 30 del 7, 31 del 7, porque eso fue lo que se determinó en comisión electoral con las 3 agrupaciones, donde no hubo ninguna negativa, sino que todos los miembros de la comisión electoral habían aceptado para después poder trabajar tranquilo de ahí en adelante y poder exhibir el padrón, como hoy está exhibido el padrón, y cualquier queja que quiere hacer el socio lo puede hacer mediante un mail al club o mediante presentándose en la administración del club, que está a disposición el padrón, y ahí se le iban a contestar todas las preguntas. Y de eso solo hubo 2 o 3 reclamos y algunos por internet, donde todos fueron contestados y no más. Lo que pasa que cuando uno ve esto, de vuelta vemos que siempre buscamos una chicana para ensuciar la elección, y la verdad que eso no es bueno, ¿sí? Confundir a la gente con un padrón donde no es el real, no es el que trabajó la comisión electoral, no es el que se aprobó, no es de buena gente. Después hablar de socios truchos cuando hace 2 años Bohemio de Primera hizo una campaña de socios trucha, que se basaba en poner 500 o 600 socios del conurbano, que están todos ahí anotados y están todos marcados, para poder ganar una elección.
desgraciadamente para él, no pudo juntar la plata para poder activarlo a todos ellos, y hoy piensa que nosotros somos igual que ellos. Entonces, hacen la maldad y después creen que el otro hace la maldad. Entonces, la verdad que yo estoy con la conciencia tranquila de saber lo que soy, de lo que trabajo, de lo que vivo. Lo he hecho con honestidad en mi vida particular, lo he hecho con honestidad en Atlanta. Seguramente cuando uno tiene la mente sucia, siempre va a sospechar con cosas sucias, ¿no? La persona que está el día el 31 de julio entonces puede votar. Al 31 de julio puede votar, el padrón está exhibido en la administración, lo pueden pedir o lo pueden ver vía web. Pero ese es el padrón que aprobó la Comisión Electoral y son los que van a estar habilitados para votar, ¿no? Gabriel, hablemos un poco de tema obras, tema sede, ¿cuál es la prioridad? Termina la elección mañana, supongamos que sos presidente nuevamente del club, ¿en qué te pones a trabajar? Ah, ya seguimos trabajando, es una continuidad. La sede social, la verdad que es seguir dándole un empujón más, porque la verdad que ha crecido mucho. Hoy estamos encaminados en esa obra del playón, donde con la negociación de la Nación pudimos conseguir esa plata que se necesitaba para poder terminarla. Ya teníamos las baldosas, pero bueno, son obras que cada obra que uno hace tenemos que hablar de un millón para arriba, y la verdad que es mucha plata y Atlanta a veces no la tiene. Entonces nos costó mucho, pero sabemos que es una de las obras principales por el crecimiento que ha tenido la sede social, que hoy vemos que tenemos 22 actividades y que podemos seguir creciendo y que por año 200 chicos se 200 chicos practican nuevas actividades, se juntan al club, o sea, y eso nos llena de orgullo. Tal vez sea un problema hoy, pero para nosotros es un problema lindo, porque es saber que el club creció y que necesita lugar, así que vamos a trabajar en eso, tanto como en el playón, como también lo que va a ser la pileta, en climatizarla. Ya este año tenemos para hacer la colonia, que el año pasado llevamos muy justo para la habilitación. Hoy ya podemos volver a tener la colonia después de 25 años, como también tuvimos después de 25 años la pileta, que creo que es una obra importante. Y lograr climatizarla nos va a dar mayor recurso, mayor cantidad de socios, y esa es una forma de crecer con socios, ¿sí? Porque el playón nos va a dar más espacio y poder tomar más chicos para que practiquen deportes o agregar nuevos deportes, porque la climatización de la pileta nos va a dar otras actividades y también más socios. Y bueno, a eso apostamos, ¿no? Justamente, hablaste de socios, el tema de acaparar mayor cantidad, pero al margen de la pileta, ¿cuál es la tarea? ¿Cómo hacer que Villa Crespo realmente y el Club Atlanta tenga una cantidad que es la que todos queremos, ¿no?, de socios? Sí, mira, se pueden hacer campañas de socios. Yo escuchaba el otro día una de las propuestas de Bohemio de Primera, que era bajar la cuota social, y la verdad que me preocupaba que piensen eso, ¿no? O sea, porque uno está tratando de nivelar el club para que no dé déficit, y hoy con los aumentos que hubo de todos los servicios y de los empleados, bajar la cuota social iba a generar un déficit muy grande. Entonces esas cosas preocupan. Yo, por ejemplo, si voy a encarar dos obras para que tener mayor cantidad de socios, para poder crecer en actividades, eso nos va a dar recursos. Después sí, seguro se harán campañas de socios, para campañas moratorias o campañas para que la gente se asocie, pero eso tampoco te da la verdad de decir van a venir 3.000 socios o 4.000 socios, entonces yo no puedo contar esa plata como ya la tengo, como que voy a generar un recurso de 700.000 pesos cuando no lo tengo y no lo sé. Primero trabajaré para tratar de generarlo, una vez que lo tengo ahí veré qué es lo que hago, ¿no? O sea, es como que empezar al revés, ¿no? Bajando la cuota y sin tener recursos. ¿Cuántos socios hoy están activos en Atlanta? Hoy tenemos alrededor de 4.000 socios, 4.500 socios que son activos, algunos con muchos retrasos, algunos no, que eso es un tema también a trabajar. Nosotros queremos trabajar en lograr que una campaña muy fuerte para que lograr que todos se pongan al débito, se adhieran al débito automático, porque muchos a veces por falta de tiempo o la gente que solo concurre a la cancha, cuando terminan los campeonatos pasan meses y no vienen a pagar, y la verdad que Atlanta necesita el día a día esa plata. Entonces creemos que uno de los puntos también a trabajar es eso, trabajar, hacer una campaña fuerte para poder poner el débito automático, poder cambiar el sistema de carnet que ya es viejo. Pero bueno, vuelvo a decir, todo es plata, o sea que cada cosa que queremos hacer tenemos que tener claro
la plata que vamos a necesitar, si no sería mentirle a la gente. O sea, yo quiero hacer también un edificio de 5 pisos, pero si no tengo la plata jamás lo voy a poder hacer. Entonces primero tengo que tener el recurso y después decir la obra que voy a hacer, con qué recurso y ya teniéndolo, ¿no? Pequeña pausa al Universo Bohemio y seguimos dialogando con Gabriel Greco. Seguimos dialogando con el candidato a presidente nuevamente del Club Atlético Atlanta, Gabriel Greco. Nos quedó en lo futbolístico, no hablamos de Tenaglia. ¿Cómo fue realmente lo que pasó con Nahuel? Porque en principio parecía que estaba todo acordado con Temper, le vuelve a Atlanta, se va a Talleres. Sí, mira, lo de Nahuel ya lo sabíamos antes de terminar el campeonato. El representante y el grupo de este empresario que de Nahuel hicieron la oferta para comprarlo. Esperaban que termine el campeonato y buscar concretar ese negocio ubicándolo en un club de primera. La verdad que se retrasó mucho la llegada para que vaya él a Temperley y luego se termina cayendo. Quedó ahí medio parado hasta que consiguieron Talleres y ahí pudieron realizarse esa operación. Para nosotros una muy buena operación. Un progreso para el chico y que nos va a dar rédito el día de mañana porque se ha vendido el 70%, 90 mil dólares, quedaron el 30% y creo que el 30% ese en un club de primera y con la expectativa que tenemos con Abuel nos va a dar mucho más que lo que hoy tenemos o lo que hoy tuvimos con un 70%, ¿no? Pasó con Nahuel, ¿no? Y vimos el último año que también apareció Nakache. Sí, ya en el plantel hay otros jugadores también. Digo Nakache porque también lo recordamos que la Copa Argentina fue el autor de los goles y ya prácticamente uno puede decir que perfectamente puede jugar en este plantel de Atlanta. Ahora, ¿por qué sentís que no hay grandes explosiones de Celina? ¿Por qué no hay grandes nombres los últimos años que han explotado en la primera de Atlanta? Mirá, creo que Celina hoy nos dio dos categorías muy buenas, que es la 95 y la 96, que hoy estamos empezando a disfrutar. Donde Nahuel pudo debutar en primera y jugar todo un campeonato y hoy está en primera división, donde Nakache, Jiménez y Barría, muchos chicos, Previtale, que hoy está jugando de titular, ¿sí? Eso todos los chicos se vienen afianzando. Bueno, esas dos categorías que nos dio Celina nos va a dar satisfacciones. Hay que tener tiempo, hay que esperar. Hoy creo que los chicos van a tener la posibilidad más que nunca porque son segundo o tercer reemplazo, que antes no pasaba. Y bueno, este campeonato seguramente veremos a muchos chicos de esa categoría de titular o de suplente, pero ya afianzándose para que el día de mañana sean parte del plantel, ¿no? Dentro de los 11. ¿Cuál es la idea que tienen con respecto a la pensión? Mira, la pensión habían hecho las bases, están hechas las bases en Celina para hacer la pensión, pero como te digo, siempre la falta de dinero hace que nos cueste concretar algunas obras. Pero bueno, creo que con el ingreso que hoy nos va a dar el microestadio, de a poquito vamos a poder hacer a encarar obras y a poder realizarlas. La pensión es algo bueno que nos va a servir para poder alojar a chicos que vienen de lejos y también para poder concentrar, ¿no? Porque uno tiene que buscar achicar los presupuestos y la verdad que si tenemos un lugar para concentrar nos ahorraríamos mucha plata, ¿no? Así que está pensada para hacer. Esperemos que si me toca ser presidente el año que viene con ya un club más nivelado podamos encarar ese tipo de obras, ¿no? Tribuna Dorrego. Bueno, la Tribuna Dorrego es uno de los puntos
para poder terminar esa hermosa obra de la cancha con las dos tribunas de cabecera que nos ha costado mucho. Se está trabajando en un proyecto sobre esa tribuna, conjunto con un estacionamiento que está pidiendo el microestadio para poder funcionar. Así que si Dios quiere, a la brevedad o cuando pase las elecciones, si me toca conducir o si no me toca conducir, poder pasárselo a quien le toca. Hay un proyecto hermoso de una linda tribuna para poder terminar la cancha, que es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Hablaste recién del microestadio. ¿Qué va a pasar con eso? La gente está muy preocupada realmente. Y la verdad que no. Yo le digo a la gente que no se preocupe o que no se asuste, porque hemos trabajado durante 18 meses para poder sacar esto adelante y lo hemos conseguido. Tal vez la gente se asusta porque como te dije, ve del otro lado de la oposición contentamente, siempre denuncia, siempre denunciando, siempre cartas, documentos, y la verdad que, claro, hace que la gente se asuste, porque la mentira asusta, y más si no saben cómo viene el tema. Acá el microestadio está encaminado, hay un proyecto de ley de por 40 años que, si Dios quiere, el mes que viene ya lo vamos a terminar de concretar, que eso es algo muy importante para nuestra sede social. El microestadio, si Dios quiere, en el mes de febrero o fin de febrero se van a poner en marcha las obras. Hoy se está esperando las habilitaciones por algunas reformas que se van a hacer. Ni bien estén las habilitaciones, el microestadio va a comenzar a empezar nuevamente las obras, y para nosotros es algo muy importante porque nos va a generar ese recurso tan importante que va a ser para el crecimiento del club, para poder hacer obras que no lo teníamos, y poder sacar ese tema adelante. La verdad que también fue un logro muy grande y un desgaste muy grande, porque sentíamos que podíamos perder todo. Entonces se ha puesto mucho, se ha trabajado, y hoy, gracias a Dios, se ha obtenido que el microestadio vuelva a funcionar, o que se vuelva a hacer, y poder tener ese ingreso de dinero que va a ser al crecimiento del club, más sumado los 40 años a nuestra sede social, ¿no? Hubo un convenio con Sportivo Barracas, ¿no?, para que use el estadio de Atlanta. Sí, el convenio se firmó por un año para que el Club Sportivo Barracas pueda ser de local en Villa Crespo. La verdad que para nosotros fue beneficioso en lo económico, porque lo necesitábamos para poder sanear esa deuda de AFA, que si Dios quiere, entre lunes y martes ya va a estar listo y nos va a permitir poder incorporar libremente. Y aparte, como estratégico, me parece que es un convenio estratégico también en lo que es la parte social, porque se habla de trabajar en conjuntos, en poder hacer convenios para que la gente del Sindicato de Porteros pueda usar nuestra institución y poder hacer algún arreglo para poder hacer algunas obras. Así que para mí un convenio beneficioso, que hoy nos ayuda a poder pagar la deuda de AFA, y seguramente más adelante seguiremos trabajando para poder hacer obras y convenios para poder seguir creciendo en lo institucional, ¿no? Gabriel, ¿te importa realmente la crítica? ¿Lees algo? ¿Escuchás a la gente cuando te critican? ¿Es mejor realmente no leer nada? La verdad que leo demasiado a veces y me hace mal, ¿no? Porque que veo tantas mentiras o veo tantos dirigentes del teclado que jamás se los vio ni colaborar ni pagar un bono, ¿no? Pero bueno, nada, uno sabe a lo que está expuesto. Sabe que uno, siendo presidente, está expuesto a las críticas. Mientras que sean constructivas, la verdad que no me molestan. He tenido charlas y soy una persona abierta a tener charlas con un montón de socios, y la he tenido aclarando temas, ¿sí? Porque la verdad que una cosa es lo que se dice y la cosa es lo que pasa verdaderamente. Así que yo siempre soy una persona que camino por el club y que estoy abierto a cualquier conversación con cualquier socio para sacarse la duda que necesita sacarse, porque uno camina derecho, uno es honesto, así que no tiene nada que ocultar, entonces no me asusta para nada. Sí me molestan las críticas que son infundadas, pero bueno, uno ya está acostumbrado, sabe que está expuesto a eso, pero sabe el socio también que estoy abierto a escuchar, que estoy abierto a integrar, como lo he demostrado, porque una cosa es decirlo con palabras y otra son los hechos, y acá en los hechos creo que he ido a buscar gente para que se acerque a trabajar, y hoy he renovado una mitad de una comisión directiva, y sé que cuando termine las elecciones y me toca conducir, mucha gente de otras agrupaciones se van a acercar a trabajar, porque la idea es esa, de que trabajemos todos juntos para sacar a Atlanta lo más rápido posible adelante, ¿no? Volviendo a lo futbolístico, antes hablábamos,
Y quiero preguntarte, con respecto a esa autocrítica que te consultaba, ¿qué sentís realmente? ¿Que hay mala suerte? ¿Sentís que están fallando parte de ustedes? ¿Los jugadores, por momentos, en la recta final, no tienen las ganas de jugar en Atlanta? ¿El cuerpo técnico no es el elegido correctamente? ¿Qué sentís realmente? O sea, que está pasando desde adentro. Y el fútbol es muy ingrato, eso es así. Si hubiese entrado la pelotita con Flandria, hoy hubiese sido el presidente de la nación para el hincha de Atlanta. Pero bueno, el fútbol es así, es ingrato. Yo, la verdad que, si me decís, bueno, no, la verdad que nos faltó que por ahí no estábamos tan al día, y entonces después veo equipos como Almagro, Chicago, y que suben y den 3 meses, 4 meses, o decir que no teníamos un plantel de jerarquía, y después ves que sube como Flandria con chicos que por ahí no son tan conocidos o no vienen de una carrera como los que traemos nosotros a Atlanta y terminan subiendo. Entonces, la verdad que es muy muy ingrato el fútbol. Sí, seguramente hubo errores, como los hay. Uno siempre trata de dar lo mejor y seguir mejorando, y creo que si hay algún error o uno ve un error o escucha, siempre quiere mejorarlo, porque acá lo que queremos todos es el ascenso. Yo soy un hincha de Atlanta como vos y como todos, y siento lo mismo que ustedes, y siento la misma decepción, y siento el mismo dolor, pero agravado por ser el presidente y ser el responsable, ¿sí? A mí no me da lo mismo que pierde, gane o empate Atlanta. Si pierde Atlanta, me voy riendo porque, qué bueno. No, yo pierdo Atlanta y son 4 días que no puedo dormir, pierdo Atlanta y yo a mi casa y mi mujer, que la verdad tiene unos ovarios bárbaros para aguantarme, ve mi cara detrás, no quiero salir, que no me hace mal, me hace mal porque lo siento así. Así que imagínense que a pesar de todo eso, siempre me levanto y siempre trato de buscar lo mejor para poder lograr ese objetivo. Y yo no me quiero ir sin lograr ese objetivo, sin darle a la gente ese ascenso. Y sé que lo puedo lograr y lo vengo trabajando. Tanto lo que es en AFA, de poder posicionar a Atlanta en AFA, de poder conservar mi puesto de vicepresidente de la categoría o el puesto de asambleísta para las decisiones de AFA, que es muy importante. Y todos sabiendo que tenemos una elección en una semana. Y sin embargo, los presidentes, mis compañeros, me dieron la posibilidad de poder seguir, o me dieron esa confianza, porque saben lo que yo trabajo por mi club. Así que eso me gratifica y le hace saber a la gente de que uno no se queda con los brazos cruzados y sigue dándole para adelante para poder lograr ese objetivo y que no se nos escape ningún detalle, ¿no? Gabriel, resta una semana. La gente va a tener que emitir el voto. Imagino que habrá mucha gente indecisa. Está la cámara, te está mirando la gente. ¿Por qué debería votarte? Por la experiencia, por la honestidad, por el trabajo que le vine dando a Atlanta durante estos 12 años. Me toca tener mi primer mandato, que no fue para nada fácil, con circunstancias difíciles por resolver, y he sabido llevarlo adelante y resolverlas. Sé que tengo esa deuda pendiente con el tema del fútbol, pero quédense tranquilo que voy a trabajar en eso, que eso es lo que yo quiero, porque sé que es lo que necesita el club, sé que es lo que necesito yo para sentirme gratificado después de todo ese trabajo que uno hizo y todo el sacrificio de dejar su familia. Voy a ser papá nuevamente, eso me va a implicar también un tiempo, ¿sí? O descuidar de mis hijos, y mi mujer me apoya para poder hacerlo, que eso es lo principal, porque saben el sentimiento que yo tengo, saben la amargura que sentí el no poder haber logrado ese objetivo. Así que hoy voy a trabajar en eso a rajatabla para poder lograrlo, y sé que lo voy a lograr. Entonces le pido a la gente que por favor tenga la paciencia, que podemos empujar todo para adelante, porque sé cómo hacerlo y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Gabriel, gracias. No, gracias a vos, Gabriel. Gabriel Greco nos acompañó hoy en este especial de Universo Bohemio. Recuerde que nos puede encontrar cada semana por las vías de comunicación que ustedes ya conocen. Y como siempre digo, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer que ustedes tengan todo lo que pasa con el Club Atlético Atlanta. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Chau.